La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Eduardo Rodríguez. Me da muchísimo gusto volverte a saludar en un nuevo blog. Si eres nuevo en este canal y te acabas de suscribir, te doy la más cordial bienvenida y espero sea de tu agrado. El año de 1949 fue devastador para María Félix, ya que la prensa se encargó de achacarle un asesinato, el asesinato de su secretaria Rebeca Uribe. Te dejo la historia para que la conozcas. Desgraciadamente, para María Félix, no todo fueron fiestas y homenajes. En confusas circunstancias, apareció muerta a los 34 años en la finca de Paseo de la Reforma número 27, en el local conocido como Tony Kurtz, la poetisa Rebeca Uribe, empleada de la Cámara de Diputados y secretaria personal de María Félix desde la época con Agustín Lara. En tan lamentable noticia, se dijo que Rebeca había sido hallada desnuda y aparentemente intoxicada. Se hablaba de una corte de extrañas mujeres, así como de una mujer muy alta, guapa y con una abundante melena. Aparentemente, fue la última en salir del departamento abordando un lujoso Packard. Después se dijo que aquella mujer alta era la hija de un general, pero el escándalo ya había envuelto a María Félix, quien en un verdadero acto de valentía, acompañada por su amigo Renato Leduc y flanqueada por Beatriz Ramos, acudió a los funerales cubierta con una chalina negra y unos grandes anteojos oscuros. Apenas María podía contener los sollozos de tristeza. A partir del día 14 de agosto de 1949, María Félix estaba en zona de guerra. Los periodistas, a quien ella veía como amigos, en ese momento se habían convertido en su peor enemigo, en una pesadilla. Los titulares de los diarios más importantes de esa época decían lo siguiente: María Félix es una asesina. Otros titulares de la época serían menos incisivos, pero provocadores: ¡qué extraño caso! ¿Se sabrá la verdad? Tras la pista del misterio, ¿quién mató a Rebeca Uribe? Creo que después de tanto tiempo la verdad tiene que ser sacada a la luz. Las cosas no fueron como las dijo la prensa, las cosas fueron así. A las 7 de la mañana, la amiga de Rebeca la dejó agonizando en el cuarto. La autopsia reveló que había muerto por una sobredosis de cocaína. En su bolso encontraron una foto mía, y ese dato bastó para que los periódicos me acusaran de ser la misteriosa amiga que salió del motel. Pronto se descubrió que la acompañante era una señorita de apellido Mendoza, hija de un general. Pero en el interín, la prensa me cargó el muertito. No es verdad que haya salido del país para escapar de la maledicencia, como se dijo en aquel entonces, pero sí me dio tanto coraje. Me dio coraje tanta calumnia porque Quique había venido a pasar unas vacaciones conmigo. Y al oír en el radio que su mamá era una asesina y que había matado a Rebeca Uribe, a quien él conoció tanto, se asustó. Yo no sabía que mi secretaria tenía otras preferencias sexuales, ni mucho menos que era adicta a las drogas. Yo no lo sabía. Pero al ver toda esa jauría
haciendo leña del árbol caído, la defendí en los periódicos. Declaré al Excelsior que lamentaba profundamente su muerte y que para mí no había sido solo una secretaria, sino una amiga con gran calidad humana. Paradójicamente, mientras más me atacaba la chusma de los periódicos, más aumentaban mi celebridad. Creo que después de todo, ustedes entenderán por qué fue mi dureza con los periódicos, con las revistas y con los reporteros. Ellos no me querían. Ellos solamente me difamaban. ¿Qué te pareció la historia? Sin duda alguna, desde el año de 1949, María Félix se volvió muy dura con los periodistas, ya que le acusaron del asesinato de Rebeca Uribe, el cual fue esclarecido que María Félix no había sido la asesina. Bueno, y llegó la hora de saludar a las personas que comentaron el blog pasado, que en este caso fue el blog de los regaños de mi papá. Quiero mandarle saludos muy afectuosos a Arman Menige, a María Marín, universohumano.com, Blanca Blancas, Pinceladas Decorativas Julius Ortega, Wonder Chante, Teresa Martínez, Robert Arellano, Marte Araiza, César P. García, Martín Kiney, Luis Guido, Lalo Go Presenta, Francisco Javier Rodríguez Aguayo, para Ivette, Noé Terán y Mela Rodríguez. Te agradezco el tiempo de esta reproducción, también te invito a que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales y a que me dejes un comentario. Por mi parte es todo, me despido, nos vemos en un nuevo blog y hasta la próxima.